El respeto del Conveni sobre Drets Laborals de la Organización Internacional del Trabajo, los convenios internacionales sobre derechos humanos y medioambientales, especialmente los países en convivir en el cual la impunidad es presente, y un impulso definitivo para la aprobación del Tratado Vinculante para empresas transnacionales en materia de derechos humanos que negocia el ONU desde hace años. ¿Excusa? ¡Cero! Políticas económicas y medioambientales urgentes que lleven a articular un nuevo modelo de producción y consumo sostenible a la transición hacia una economía ecológica con trabajo digno y justicia social y a la reducción a cero de las emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2040 en toda la Unión Europea, porque no hay planeta B. ¡Excusas! ¡Cero! Que es garantizca el derecho a la salud universal y en aquella línea demanden la liberación de las patentes de tratamientos y vacunas contra la COVID-19. ¡Excusas! ¡Cero! Que se active la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza para afrontar la elevada tasa de personas en riesgo de pobreza o exclusión en España, la Comunidad Valenciana y en Alicante, y que se mejoren medidas como el ingreso mínimo vital para situarlo por encima del umbral de la pobreza, mejorando su cobertura y tramitación con completariedad de la Renta Valenciana de Exclusión. ¡Excusas! Que es garantizca que el Fondo de Reconstrucción Next Generation arriben a los primeros que lo necesiten. Exigim a la Unión Europea y al Govern máxima transparencia en la gestión de 750.000 millones de subvenciones y créditos y que en el fons es distribuyen de manera equitativa. ¡Excusas! En nuestra comunidad y en especial en la ciudad de Alicante demandamos la mejora de la gestión de las políticas públicas, sociales y cooperación internacional, y que se incrementen los fondos destinados a ellas. Es el momento de que el Gobierno municipal revierta los recortes de los fondos de cooperación y cumpla el compromiso firmado de alcanzar al final la legislatura el 0,4% de recursos destinados a cooperación internacional. ¡Excusas! Es garantizar el derecho humano de toda la población, incluyendo inversiones y políticas para garantizar la libre circulación de personas y el derecho de asilo y refugio, la cual cosa incluye el tancamiento definitivo de centros de internamiento de extranjeros, la fi de las deportaciones en calenta, la resolución garantía de la solicitud de asilo y la marcha verde y las políticas de externalización de fronteras de la Unión Europea, que posen en más de estados fallidos el rescate de miles de personas. ¡Excusas! ¡Cero! Pedimos políticas que se hagan frente a los discursos de odio, el machismo, el racismo, la xenofobia, la porfobia y la LGTBI-fobia y todo tipo de violencia y discriminación que se han incrementado en los últimos años de manera peligrosa. ¡Excusas! ¡Cero! Que el Gobierno cumplisca sus compromisos y revestisca las medidas contempladas en la reforma laboral y de extensión, que dificulten el trabajo y salario de sex y extensión dignas. ¡Excusas! ¡Cero! Que las administraciones públicas favorezcan e impulsen la participación ciudadana y la democracia participativa, así como el desarrollo de alternativas económicas y sociales, el consumo responsable, el comercio justo y el impulso de empresas de economía social y solidaria, incluidas las finanzas éticas. ¡Excusas! ¡Cero! Por una vida digna y en salud, para todos y para un medio ambiente protegido. Por la justicia y por la igualdad, para reconstruir el mundo a través del derecho humano, la solidaridad moviliza. ¡Excuses! ¡Cero! ¡Pobreza! ¡Cero!